necesitan obtener el crédito de mi muerte. Quieren hacerse llamar los asesinos del Cristo. Y si supieras que mi encarnación no es para condenarlos, sino por el amor que siento por ellos. Si supieran que lo que están haciendo es lo establecido por mi Padre desde los cielos. Y si supieran que sus golpes sanarán las enfermedades de ellos. Y si supieran que si muero, ellos morirán conmigo. Y cuando resucite, todo el que me acepte añadiré en mi libro. ¿Qué harías por tus hijos? Te pregunto. Si uno de ellos está muriendo, ¿darías la vida por él? Si en ti tuviese el poder de sanarlo, ¿lo sanarías? Si tuvieses el poder de bendecirte a ti mismo, ¿lo harías? Si pudieses entender que di mi vida y nadie me la quitó. Pensaron que mi poder se restaría de la humanidad y lo que hizo fue multiplicarse. Yo te hice coheredero, lo mío te pertenece. Pecados fueron echados al fuego por amor a ellos, y ellos no entendieron. Ellos no entendieron que el propósito de morir fue por amor a ellos, que todos sus pecados fueron echados. Para poder curarse, escuchó de un hombre que podía su cuerpo sanarle. Esa mujer llena de fe, en busca de ese grande rey, y entre tanta multitud, tocó su manto y vio virtud, y por su fe fue ella sanada, y por amor fuimos perdonados. Para llevarte hasta mi luz, por ti nací, por ti crecí, por ti morí, todo por ti resucité y de la tumba salí por ti, lo haría de nuevo, yo lo haría por ti, y es que te amo como nadie jamás te amará, quizás pensaste fue tu idea, pero fue la de papá, esa misma sangre que mancharon tus manos, fue la misma que yo usé para limpiar tus pecados, aunque a veces me mirabas con ojos de ira, era mi plan llegar a muerte para así traer la vida y sin rencores levantarme y llegar a tu corazón, perdonar tus transgresiones y brindarte mi amor, yo como padre sé lo que se siente perder un hijo y como hijo te prometo que estarás siempre conmigo, no temas pena a mí, ya yo vine hacia ti, hoy comenzamos algo nuevo, déjame hacerte feliz. De su único hijo a morir por nosotros. Todo esto ocurrido en realidad lo hizo por ti, por mí, por nosotros. Blessing.